empezando por la Consejería de Agricultura y Ganadería, dos expedientes, aunque los agrupamos en una única nota. Se trata de dos inversiones, el importe, suman un importe que supera los 8,5 millones de euros, para la realización de obras de infraestructura rural de dos zonas, la zona de concentración parcelaria de Páramo Abajo, en la provincia de León, y la zona de La Lantadilla, en la provincia de Palencia. Estas actuaciones van a permitir facilitar la actividad diaria de los 1.400 agricultores y ganaderos de esas zonas y aumentar la superficie por parcela, lo que repercutirá en un incremento de la productividad de las explotaciones. Se va a destinar algo más de 6 millones de euros a la zona del Páramo Bajo, en León, y algo más de 2,5 millones para la zona de Palencia, para la zona de La Lantadilla 2. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, destacarles un expediente. Se trata de una subvención, el importe 270.000 euros, para financiar la organización de certámenes feriales organizados por la Institución Ferial de Castilla y León durante este año, durante el año 2013. En la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una inversión que supera el 1 millón de euros que se utilizará para cubrir las necesidades asistenciales del Centro de Atención Especializada de Burgos. Es para la compra de un fármaco, de un medicamento, el Eculizumab, que, para que se hagan una idea, con este 1 millón de euros nos permite atender solo a 3 pacientes al año. Es decir, cada paciente cuesta al año, por este tipo de tratamientos, 350.000 euros. En Castilla y León se da, es para una enfermedad de esas que se denominan raras. En Castilla y León hay 7 pacientes con este tipo de enfermedad. Yo creo que esto es importante destacarlo. A veces estamos debatiendo si este fármaco aquel está o no está en la cartera, pero este tipo de fármacos están en la cartera de servicios y cuestan 350.000 euros al año por paciente. Y el segundo expediente de la Consejería de Sanidad es un acuerdo que ha adoptado hoy la Junta, por el que se aprueba el acuerdo entre la Consejería de Hacienda, la Consejería de Sanidad y la CENS, el Sindicato Médico de Castilla y León. Se extiende, ese le van a dar, les van a dar una copia del acuerdo. En cualquier momento les van a dar una copia del acuerdo. Se extiende el acuerdo que había vigente hasta junio, ustedes lo han publicado hace pocos días, decían, bueno, ya se ha pasado la fecha y no hay acuerdo, se extiende hasta el 31 de diciembre. Saben que el pasado 31 de octubre la Consejería de Sanidad, la de Hacienda y el presidente del Sindicato Médico de Castilla y León alcanzaron y suscribieron un acuerdo con un triple compromiso: mantener las retribuciones de los profesionales médicos de los centros sanitarios públicos y también sus condiciones laborales, fomentar su participación en la identificación de las ineficiencias existentes en el sistema y minimizar la conflictividad en los centros sanitarios. La vigencia de ese acuerdo, seguro que lo recuerdan, se extendía hasta el 30 de junio de este año, hasta hace 10-11 días. Las partes concluyen, y por eso se adapta el acuerdo, lo firmarán supongo mañana, que ha sido positivo este acuerdo y por eso se prorroga hasta finales de diciembre. Como es un acuerdo sencillo, les hemos querido dar la fotocopia del acuerdo en vez de hacerles una nota de prensa, ¿no? Cambiando de consejería y pasando a la consejería, por último ya, de educación, 4 expedientes, pero que de nuevo se lo incorporamos en una única nota de prensa. Se trata de 3 decretos y de un acuerdo. Los decretos son, establecen los currículos correspondientes a los títulos de técnico superior de artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria, en fotografía y en ilustración. Y también el acuerdo, se ha adoptado el acuerdo de
para modificar el plan de estudio de las especialidades de gráfico, interiores, moda y productos de las enseñanzas artísticas superiores de diseño. Tiene una nota, yo creo que muy extensa, donde se da cada una de estas especialidades: Salamanca, Zamora, Soria, Ávila, y en qué consiste.